¿Dónde creen que encontraron unas camionetas robadas en México? Yo te digo. En En Rusia. Rusia. De lujo. Dos, por lo pronto. Bueno, ¿y las autoridades de veras? Las encargadas de ver este tipo de rutas Carga. y de mecanismos. Los que analizan la carga de las exportaciones en los puertos. No, ¿Por qué no bueno, se los llevaron pero no allá, Mario, sino desde acá, blanquito cuando aquí? detienes a los rateros de coches, ¿a quién se los venden? ¿Dónde se los venden? ¿A cuánto los cotizan? Todo eso, ¿no? Puntos de embarque. No hay mucho que pensar. O es en el sureste o es por Veracruz. Se ha sabido de siempre, Héctor, de que las mafias encargan coches de lujo que se roban en México, que los llevan a Centroamérica, fundamentalmente los sacan por Belice y de ahí los embarcan a Europa, a Asia y a África. Caray, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, porque esta es oficina bien Establecida. legalizada, Sí, sí, sí. detectó una nueva ruta de autos robados. Dos camionetas de ¿Cuánto se México venden? circulando en Rusia, debido a que esto era inédito en el robo de vehículos, tuvieron que presentar todos los papeles ante la embajada para que se tradujeran y pudieran realizar los trámites correspondientes. Dos vehículos, uno en San Petersburgo y otro en Moscú. De lujo, claro, por supuesto. Una robada en Ciudad Juárez que debe haber ido a un puerto de Estados Unidos y otra que está en San Petersburgo. Han traído vehículos robados de otras partes, pero no de sitios tan lejanos. Pero pues como dice Carlos, imagínate toda una mafia y toda una organización internacional. Puede ser eso. Más, esta oficina a cargo de Mario Croswell tiene muchos años y ha logrado el rescatar y el recuperar muchos autos. Mencionaba también que, aparte de estas dos camionetas de lujo, el auto que más se roba en México sigue siendo el Suro para su exportación y venta, porque es un excelente carro, chiquito, manuable, todo. Y sobre todo que muchos taxistas ya han empezado a resentir esto, fíjate. Antes se los robaban para venderlos como taxis y ahora se los roban ya como taxis y los vuelven a pintar. Pero es el carro que más roban en México y que sale del país. Claro, si están asegurados, de alguna manera recuperas parte. Sí, y esta oficina está precisamente a cargo de algunas aseguradoras para recuperar los autos, como en el caso de estas dos camionetas. Una vez que las localizan y todo, bueno, se llega a una negociación. No se indemniza al dueño de inmediato, sino que hay un tiempo de espera para ver si dan con la unidad. Te obligan a pagar GPS. Si quieres un coche nuevo, ahora tienes obligación de pagar el GPS. ¿Qué es eso? Para que lo localicen si se lo roban. Son tan capaces nuestras autoridades que yo tengo que pagar el seguro de mi coche y además un GPS para que lo localicen si se lo roban. Localizador satelital, que ni siquiera tú sabes en dónde está ubicado dentro de tu unidad. Ah, sí, No me además. hagan reír. Acuérdense que se secuestraron a un hombre aquí, un barbón. Y luego traía acá a la altura del cuello, en la espalda, Un chip un localizador de esos. Pues los desgraciados secuestradores no lo abrieron, no lo habían ubicado ya, con una investigación digna de policías, no de rateros. Y así fue como evitaron que fuera identificado el lugar donde lo tenían. Así que un coche, pues. Bueno, es que hemos visto que han encontrado no solo coches, sino iPad.
Esos que agarraron en Santa Fe o en Polanco, que se robaron un iPad, el asesino de la pariente de Kalimba o de quién, la cantante. La tía de que también Kalimba. Prendió la computadora y tenía eso. No, sí, cargamento, sobre todo, sí. De mercadería de diversa índole. Los coches modernos, por ejemplo, pueden ver en el BMW una cosita angular que trae exactamente arriba del medallón trasero. Ese se supone que es el aparatito satelital. No lo ves. Lo esconden. Ni siquiera le preguntas, oye, ¿dónde se lo pusieron? No le podemos decir por seguridad. Que porque no, para que no hagas un autorrobo o cosas porque, así. O porque si los aislaban. O por si te secuestran. Sí, correcto. Que no puedas decir. Correcto. No se ve. Perdón. Un cuñado mío compró un BMW 325 y le advirtieron que ese era el localizador satelital. Pues nomás le tumbas el medallón y ya. Sí. No es el medallón, va arriba. En el como techo. una de tiburón traen arriba, sí, pero ese es del radio. No, estos lo abren, bueno, ponen una cortina alrededor. Uno lo va a instalar, llega uno, le pone una cortina, entra el tipo y al rato sale. Generalmente lo meten en las molduras internas de la carrocería y está en chino hallarlo. Es que cuando empezaron a colocarlos, los colocaban en lugares muy obvios y entonces los aislaban con una bolsa. Sí, los bloqueaban con una bolsa de esas de las papitas y de eso. Con eso lo bloqueaban. Son metálicos. Yo he visto una leyenda en algunos automóviles que dice: esta unidad está constantemente vigilada por mi vieja y por mi suegra para que no me pierda en ningún momento. Posesión, un nuevo jefe de migración. El nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, que es el nombre completo, Ardelio Vargas, ¿a cuántos creen que corrió? Todos. Pues casi. Casi. Se hizo cargo del organismo y encontró un lodazal. Reveló que las fronteras era pura fuente de corrupción. Bueno, pues ¿cuántas veces lo señalamos aquí? Lo denunciamos, clamamos. Sugerimos, pero no. Y no necesitas estar en el centro de este instituto para darte cuenta de todo lo que está pasando. La venta, contrabando, extorsión de inmigrantes. La forma en que las casas de inmigrantes que tienen un buen presupuesto para alojarlos se convirtieron en nido de ratas. Una cosa espantosa, casi casi como reclusorios. Cuando tienen presupuesto para camas, ropa de cama, comida, todo esto, no. Peor que animales. ¿Qué animales? Además, están acusados algunos de sus elementos de abusar sexualmente hasta de menores de edad. Ajá. Bueno, pues, sacó a 343... Con el intento de limpiar la institución, 343 expulsados de un instituto que es pequeñito, de los más... Ajá. De los más manejables y de los más respetables, podría ser, porque sería el reflejo del respeto a los derechos humanos, pero no, al contrario, se convirtió en una mina de oro y no por la visión de los mismos directivos del instituto, sino por los alcaldes, presidentes municipales y, pues, bueno, autoridades de los puntos a donde llegaban los inmigrantes, Cancún, Yucatán, etcétera. Chiapas. Es que Chiapas. Estaban en componendas, no solo con autoridades ahora, sino con criminales. Claro. Oye, para que un alcalde preste su casa, después de que una lancha rápida llega, levanta a los cubanos, los deposita y el alcalde presta su casa y ahí los alberga y después los mandan en avión a Laredo a cambio de $15,000 por uno, es un negocio redondo.
Primero los detenían el instituto y los concentraban y los extorsionaban. Si pedían dinero y podían recibir de sus parientes, de sus familiares, pues ahí mismo. Y luego los sacaban y los entregaban en manos de las mafias que manejan a los inmigrantes y estos otra vez. Oye, es como este aquel anuncio de un jabón, ¿no? Remoje, exprima y tienda. Acuérdate de la matanza aquella. San Fernando. Esa, esa, San Fernando. En donde se supone que eran puros inmigrantes. ¿72? No. Así, bueno. Eliminados así, fusilados como si fueran perros rabiosos. ¿Y los corren para que se vayan a trabajar a otro lado? ¿O los corren nada más para siempre? Porque ese es el problema, que los van a correr. Y se van a ir a colocar a Chiapas, a Sonora, porque ya saben el manejo. De hecho, el deterioro del instituto puede más o menos situarse, recordando que ahí se crearon los grupos beta, que eran exactamente para apoyar a los inmigrantes. No, no para detenerlos, sino para protegerlos. Cuando viene la señora Cecilia Romero, que ya había ido a Cuba a soliviantar los ánimos de grupos de oposición, la señora Cecilia Romero se empieza a dar, coincidentemente, no digo que sea ella, pero coincidentemente, se empieza a dar el tráfico de cubanos, y los cubanos empiezan a llegar a la península de Yucatán, y ahí se da el caso de que, por ejemplo, un grupo de agentes del instituto detienen a un grupo de cubanos, y recordarán que esos cubanos se perdieron cuando los llevaban a otra cárcel, pero ni llegaron a la otra cárcel, ni fueron detenidos, ni fueron nada. El camión en que los transportaban fue encontrado vacío y abandonado. Correcto, correcto. Entonces ahí se daba el tráfico permisible, por llamarle de alguna manera. Y aparecieron ya en Estados Unidos. Con protección de las autoridades.